Se estrenó esta semana la primera película uruguaya para Netflix, se llama Togo, está dirigida por Israel Adrián Caetano, el uruguayo que se radicó en Argentina y el que conocemos por películas como Un Oso Rojo, por proyectos de televisión como Tumberos o más acá en el tiempo como El Marginal. Y lo invitamos, ya que está en Uruguay, a que converse con nosotros sobre el estreno de esta película. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El otro día alguien me preguntó, ¿firmás Israel eh, Caetano en la película? Alguien me preguntó, ¿es algo de Adrián? <laughs> ¿O ¿Es la misma persona? ¿Cómo haces se para? O sea, ¿te gusta el nombre entero a los argentinos? Me gusta el nombre entero. Eh, lo que pasa es que cuando yo me fui para la Argentina, tenía 14 años, me bautizaron Adrián, pasando la lista en la escuela. O sea, Ajá. básicamente. Y me había cansado de andar diciendo que era Israel, pensaban que era el apellido. Y, ta, y me quedó ahí Adrián. Pero siempre en las películas yo firmé Israel, Adrián Caetano. Bien. Eso sucedió siempre. Y. Mmm, perdón. No, por favor. Y. Mmm, y bueno, ahí y, te nada, y ahí me quedó Adrián, pero siempre fue Israel. Allá después me empezaron a decir Adrián, toda la gente que me conoce por Adrián en Buenos Aires tiene que ver con, con, con la profesión más bien. Después claro. mi familia, mis amigos más cercanos y eso me conocen por Israel. Y acá todo por Israel. Bueno, hablemos de todo, de este estreno que ya se puede ver en Netflix. ¿Por qué firmar esta película en Uruguay y para una plataforma como Netflix? Uf, muchos motivos. Me vine acá por la pandemia. O sea, en un momento de incertidumbre total, donde yo no sabía si la pandemia iba a durar para siempre, cómo va el, el trabajo del, del ambiente mío fue, se vio afectado, fue el que más afectado se vio, uh -huh. junto con el teatro y montones de otros espectáculos de entretenimiento y era muy difícil estar en un lugar donde no se iba a filmar durante mucho tiempo y, y pensar una película. Digo, en general uno piensa películas en lugares donde se pueden filmar las películas y me vine para acá pero principalmente me vine para acá huyendo de la cuarentena en claro, Argentina. Claro, del encierro total. Sí, un encierro total era. Y ahí estamos viendo imágenes, es muy reconocible el lugar donde filmaste en Uruguay y el barrio estaba revolucionado, por sí. lo que se los vecinos de camino a ese supermercado que en la película está un poco modificado, revolucionaste el barrio de Palermo. Sí, yo cuando me vine a vivir viví en, el, en un edificio que estaba frente al supermercado. Ah, mira. <laughs> y empecé como, no sé, salía a la ventana, al balcón y tenía ese paisaje todos los días, todos los días, no veía ahí, presento, compraba sí. en ese supermercado, caminaba por ahí, me iba a la Rambla. Entonces, nada, eh, supongo que las películas también son un poco eso, ¿no? Suceden por, por osmosis a veces también. Y una de las cosas que más llama la atención a primera vista, mirando el tráiler nomás, es la presencia de Diego Alonso, que conocemos por El Pollo. Creo que pobre le, le quedó le el quedo. pollo de Ocupas. Si viste, Ocupas. Este hombre no se llama más Diego Alonso. ¿Cómo, el ¿Cómo llegaste a él para que fuera el elegido? Mirá, fue. Somos amigos hace muchísimo tiempo. Yo estuve haciendo un casting en general, hasta que después una amiga, eh, que se llama Antonella Costa, que es una actriz argentina, ella me. Me hizo notar, me lo hizo notar, me dijo, y si pensás en el pollo, justo en ese momento habían estrenado Cupas en Netflix, claro. no, no, no. y ta, y medio, medio que me dije, wow, guau, que guau. a veces lo, lo, uno tiene las cosas enfrente y no las ve, ¿no? busca para otro lado. Y, y bueno, ahí empecé a hablar con él, le conté que tenía que hacer un personaje mucho más grande de, de, que su edad, él tiene que tener 50 años que había que caracterizarlo, que tenía que venir para acá. Y también, para él fue una bocada de aire, porque también estaba en Argentina, donde no se podía hacer absolutamente nada. Pasé un poco. Él ya había hecho Uruguayo en tumberos. Claro. Había hecho Uruguayo con la camiseta de Peñarol, me acuerdo. Me <laughs> contó que durante mucho tiempo lo confundieron con Uruguayo. Tiene anécdotas muy divertidas con eso. Así que nada, me parecía como muchas cosas... Bueno, él es afrodescendiente también, me parecían montones de factores que que podía funcionar en la película sin que saltara que él fuera necesariamente argentino. Claro. ¿Y Catalina Rillaga, la adolescente que aparece? Catalina es un descubrimiento también que me sugirió Antonella. Yo había visto el casting y no había reparado particularmente en ella, eh, pero estaba en el medio de una búsqueda así exhaustiva y, y después la volví a ver y nada, para mí ella tiene un ángel impresionante, tiene como un talento innato, innato y, y, y en base obviamente a una, a una inteligencia afectiva muy grande. Me parece que, que, que era ella, o sea, no dudé mucho más al respecto. Aparte tenía la edad un poco del personaje, yo venía cast haciendo casting y casi siempre eran chicas de más de 20 y que tenía que forzarlas un poco a que fueran un poco más, más chicas y ella tiene como la edad perfecta y aparte tiene, tiene un talento enorme, o sea, es eso lo que más pesó. Sin duda. ¿Y cómo llegaste a esta historia en particular? El oficio del cuidacoches ya como que está consolidado en Uruguay, un poco en Argentina <coughs> también, pero no lo habíamos visto en el cine. Y es, y es como algo muy importante que está pasando en la ciudad. Sí. ¿Cómo llegaste a que eso estuviera en tu película? Yo después viajando por Latinoamérica, <coughs> perdón, me di cuenta que en todos lados hay, ¿eh? en Chile, en México, en Brasil. Uh -huh. Es un fenómeno de, de bueno de, de la pobreza, claro. básicamente. Es un fenómeno de, de, nuestra, sí, de, de nuestro continente, que es la pobreza, ¿no? Eh, más que un fenómeno, una consecuencia de las políticas que tenemos, pero, pero en cada país tiene una particularidad. Y acá, en Montevideo, se sucedían cosas como, como muy características, que en general viven en la calle también, y son como, como tribus también, son como grupos que se van conformando, gente que no tiene ningún... gente sola, con mucha soledad encima también, ¿no? Sin duda. Y de caminar en Montevideo, que era lo que más hacía yo después de estar encerrado por la pandemia, empecé a observar, a detenerme en esos personajes, iba a cualquier lugar que iba, estaban, porque es muy difícil que no haya <coughs> cuidacoches en alguna parte de Montevideo, o sea, sí. por lo menos no, no me sucede a mí. Muy delimitado por cuadras, este, con por... sus chalecos, sí. hasta autorizados. Sí, los autorizados son muy poquitos igual, son uh -huh. los que están más en el centro, por ahí. Sí pero en general es casi como un estilo de vida es re loco eso a mí me asombró eso de cómo de cómo se cuidaban y a la vez se descuidaban también de cómo trataban de tener un sentido de pertenencia cuando habían perdido absolutamente todo de cómo se hacían amigos de cómo conformaron algo muy particular que yo no lo defino como familia sino más como una tribu ¿no? o sea como algo más primitivo de, de conformación social como un estrato muy primitivo bueno nosotros vivimos en la calle más o menos somos todos gente solitaria, gente que no tiene nada, nada que perder. Y ah, nos juntamos, charlamos, hablamos, qué sé yo, y cuidamos autos. Es un poco eso lo que sucedía. Y eso me, me llamó mucho la atención. En un principio empecé a investigar, vi que había un chico que había hecho un documental. Vi el documental ese, que era un documental bastante entretenido, eh, interesante, muy contemplativo al respecto, pero bueno, yo, lo mío es la ficción. Claro. Y ahí fue cuando apareció el conflicto este que me contó un amigo, director también de, de cine, eh, que los narcos, los narcos de poca monta los andaban como reclutando, que muchas veces los reclutaban y se hacían consumidores y se terminaban hundiendo más de lo que estaban. Y en otro caso, no sé, se negaban y la pasaban mal los sacaban a, de maneras violentas. Y ahí dije, bueno, acá hay una peli, pero para ver una peli tiene que haber alguien que diga que no. A lo que está establecido claro. o alguien que venga a partir esa casa va a abrir una grieta en esa realidad y ahí empezó todo así empezó con un personaje claro con una estructura súper clásica del cine con este con este tipo que dijo que decía que no ante una realidad que, que es muy muy difícil decirle que no sin enfrentarse y bueno después tiene todos los condimentos del género pero pero bueno, porque yo vi ese cine también y eso me influye de manera directa, no, no lo puedo evitar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar de ese cine que te influyó, uh -huh. pero si te parece, veamos un avance de esta película de todo y seguimos conversando con Adranca. Gracias por el desayuno. Practicaba boxeo. Iba bien. Buenas tardes, Tobo. Buenas tardes. Un día cuando salía de practicar. Gracias, ¿eh? Dobló un auto en la esquina y me atropelló. Tenemos visita. Habrá que tener cuidado. Me dijeron que también tenía que andar falupa. El negocio puede ser un mejor remunerado si se suma alguna changa. Por lo que tengo estoy bien. Mire que el progreso no se detiene. Seguro te parece fácil, ¿no? Te puesto todo lo que tenés a que no puedes acomodar tres autos seguidos. ¿Por qué quieres estar en la calle? ¿Estás tomando la medicación, al menos? Y sí, si no, ¿cómo podría estar en esta casa de mierda? Yo tengo una hija, por eso no quiero que te pase lo mismo. No aguanto más estar acá. La calle es peligrosa. ¿Me empiezan a laburar para nosotros o la van a pasar mal? ¿Sabes cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo. Usted de la suerte. Vos tampoco. Arranca para tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo. En esta cuadra mando yo. Andate de la cuadra. Que no es tan fácil eso. ¿eh? Van a volver, ¿no? Estamos viendo un avance de todo esta película de Israel Adrián Caetano que ya se puede ver en Netflix y con el que estamos conversando hoy. Has dicho que te gusta mucho la dirección de actores o que te gusta mucho hablar con los actores. ¿Puede ser que hay una impronta un poco más uruguaya que en otros proyectos tuyos a la hora de dirigirlos de la eh, manera en la que hablan? En todo, decís particularmente. Sí, en todo. ¿Hay algo que... Que inevitablemente, ya te digo, como a mí en las películas me suceden y un poco por osmosis, hay algo uruguayo en todo que yo no me lo esperaba. Uh -huh. Yo Digamos noté que... eso, por eso te lo pregunto. <laughs> Pero creo que tiene que ver con un montón de factores, o sea, con los actores, con, con el estilo de vida. Yo antes de hacer todo estuve como seis meses acá, que creo que desde que me fui a, a vivir a Buenos Aires es la mayor cantidad de tiempo que estuve sin volver. Uh -huh. Siempre venía acá o a ver parientes o a ver amigos. O de vacaciones con mis hijos, pero nunca había venido a vivir, a vivir, a establecerme acá y menos a ver si podía filmar una película. Yo creo que eso sucede inevitablemente a través, o sea, te, atra te atraviesa, eh. pero no noté ninguna diferencia a la hora de hacer el trabajo. Supongo que porque ya estaba muy uruguayizado, porque se ve que había vuelta a las raíces mucho más rápido de lo que yo me propuse. Y, hay y una yo, manera más pausada de hablar. Yo creo que sí, lo noté que, el otro día cuando vi la película. Claro, que y, no está tanto en tus otros proyectos no. y que suele ser la caricatura que hacen los argentinos de los uruguayos, que, que hablamos más, más pausada. Sí, yo lo noté el otro día y hablé con un amigo y le dije, ah, digo, me quedó un montón de cosas uruguayas. Y me dice, sí, sí, pero tampoco... <laughs> pero también es como una mezcla, creo, ¿no? Porque también hay un cine que a mí me influyó un montón. Sí, hablemos de ese cine que te influyó. Y fue el cine que se daba en los cines de barrio ese era el cine su mayoría cine cine gringo cine de acción western cine de películas de terror que fueron las que más me marcaron no las que más me influyeron de pronto pero sí las que más me marcaron pero también se veía mucho mucho tipo de otros ya o sea, veía cine francés veía cine argentino se veía de todo yo me acuerdo de cuando era chico era, la oferta era un montón, porque era el único lugar donde se podían ver películas. En la televisión no se veían películas, claro. se veían películas de hacía 20 años atrás. Entonces consumía muchísimo ese cine y ese cine fue el que me formó. Creo que el primer impacto de tu cine para, para muchos uruguayos y en el que vimos ese western fue en un oso rojo. Sí. Que tenemos, tenemos imágenes de un oso rojo. ¿Qué recordás de ese, de ese rodaje y de ese trabajo? Uf, fue mi primer trabajo con una productora que era Lita Stantic, eh, como, como profesional, entre comillas, o sea, con, con un equipo. Yo siempre venía filmando de manera bastante independiente, bastante amateur, si se quiere, en el proceder. Y esa vez era como la primera vez que tenía que trabajar con un horario fijo, que tenía que cometer un plan de rodaje, que tenía que trabajar con actores que se maquillaban, y ese tipo de cosas. Y nada, la verdad es que fue todo un aprendizaje para mí eso. Eso a mí me permitió después poder trabajar en la televisión, poder seguir trabajando en cine en esas estructuras, poder haber, haber podido trabajar en, en series, digamos, con estructuras mucho más grandes. Significó eso y después también era una película que, que yo sí la comparo con todo, tiene como una sencillez a la hora de... Tiene otro, otro ritmo, como vos decís, uh -huh. mucho más argentino, si se quiere, eh, pero... Pero sí, fue como, 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 como filmar algo de manera muy clásica y muy sencilla. Sí, y bastante western también. Súper western. Y, y vos eh, estuviste después en proyectos de televisión como Tumberos, que no me parece casualidad que sea el mismo año que Ocupas, ¿no? El estreno ahí en... Fue ese... después, Ocupas fue, pero muy poquito antes. por ahí, antes. Sí, por por ahí fue, cerca fue, de 2002, co-dirigiste Pisa Virrafaso con Bruno Estañaro, trabajaste en El Marginal, Contame un poco sobre esta inclinación, obviamente, hacia el mundo del AMPA, hacia lo que está marginado de No ¿Sabéis que yo nunca me hice. metí para hacer ese tipo de películas? O sea, o tampoco tengo una fascinación particular por esa clase. De, el otro día me ponía alguien una nota, esa clase de gente, de seres. <laughs> eh, pero pero ha sido hacia ahí. No me queda lejos, me parece. Claro. No me queda lejos. O sea, no es algo que, que desconozca, pero no por vivencia propia, sino porque el cine que me formó a mí también tenía que ver con eso. Claro. En el western los, los héroes son gente solitaria, despojada, ya no tienen casa, no tienen sueldo, siempre andan con, con, un poco, el que peso, con, poco, con poco que perder, con poco que ganar también, o, o haciendo trabajo por dinero, ya sea cazar ladrones o robar bancos o lo que fuere. Eh, ese cine me formó un montón, incluso a veces pienso que ese cine gringo y yo siendo tan chico y tan, tan permeable me formó hasta con valores viste o sea los valores del héroe la nobleza de hacer las cosas bien solo por el hecho de hacer las cosas bien de tener un concepto de justicia que tal vez suene muy pacato decirlo así pero es real o sea era no, muy difícil códigos. sí yo digo yo me crié en dictadura era muy difícil encontrar en esa época valores a los cuales aferrarse entonces el cine a mí me dio un montón o sea, esa gente que, que se enfrenta al poder establecido, que no tranza, que bueno, entendés muy bien por qué, pero querés ser como ellos también. Sí. O sea, te gustaría tener ese tipo de. Que, que yo creo que también el cine hoy no tiene esos héroes. También creo que, que el arte tiene una responsabilidad un poco grande, ya sea de traducir lo que ve o proponer lo que no está en ese aspecto. Bonísimo. Y la verdad es que yo me metí en el cine para hacer películas de terror, de ciencia ficción. Mis primeros cortos tenían que ver con eso. Y después me propusieron, bueno, me junté con Bruno Estañaro, hicimos Pisa Virrafaso, que para mí es un policial también, más sí, que otra cosa. Sí. <coughs> y después me, me acercaron Tumberos, pero yo antes de eso había hecho un programa para niños, con niños, que se <laughs> llamaba Magazine for que lo que lo dirigía Lucrecia Martel, y ella me acuerdo que se fue a hacer una película y me convocó a mí para suplantarla, en un gesto divino de su parte. Y ta, esa fue la primera vez que yo desembarqué en la tele en, 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 con un trabajo chino, porque eran niños para dirigir, eran niños que hacían de grandes. Fue un desafío que yo siento que cumplí así, con, que me quedé contento porque estuve a la altura de las circunstancias. Pero, y después me llamaron para hacer tumberos. O sea... Claro, y después seguiste, estábamos hablando de cine, eso pasaste a las series y a la televisión, que tiene otro ritmo y hasta otras lógicas de guión. Hablemos un poco de tu experiencia en el marginal, que acá tuvo una repercusión tremenda. Eh, ¿Qué aprendiste de cine o de series haciendo el marginal? No mucho, yo no sé si aprendí mucho con el marginal. Yo creo que el marginal es como un hijo directo de tumberos. Claro, sin duda. Entonces no era tan difícil, era mucho más difícil hacer Tumberos 2, claro. si se quiere, que hacer el marginal. Eh, yo me vinculé en el marginal con los capítulos, de, con los guiones de, los, de la primera temporada, sí. y dirigí el capítulo 1 y 2, y estuve en la creación de, de la franquicia, si se quiere. Y después me alejé un poco. O sea, quedé como creador porque lo fui, claro. Pero parte de un equipo un poco más grande que no era algo tan personal como, como no, en el caso no, de Tumberos. Pero no. no es distinto trabajar para una plataforma. No, no es distinto. Okay. No, mira, yo te soy sincero, yo con las plataformas nunca tuve una imposición de nada, ni en, ni, en, ni, ni con el marginal, ni con con todo muchísimo menos, con todo fue una libertad absoluta, con Apache que había hecho también. La vida de Carlos, Tedes para Netflix tampoco. Sí. Siempre tuve un diálogo muy fluido y muy buena onda, pero a mí nunca. Digo, hay un. Digo, yo creo que es más la gente que, 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 que se condiciona a sí misma para ver si pensando que la plataforma está buscando gente que le agrade los, los proyectos que, que las plataformas pidiendo eso. Claro. A mí no me pasó, por lo menos a mí no, no tuve esa experiencia. Te he escuchado mucho hablar de la importancia de la libertad y de hacer lo que querés. Sí. Sí, siempre. Entonces. Aunque genere enemigos, te he escuchado decir. ¿Sigue generando enemigos a hacer lo que querés? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en general hay mucha gente que no hace lo que quiere. Yo creo que hay un montón de gente que no hace lo que quiere. Que hay un montón de gente que no es libre, en, desgraciadamente. Entonces, a veces cuando, cuando vos ves la libertad del otro, te molesta. <laughs> Cuando vos ves que, no sé, que alguien con su sueldo, en vez de comprarse o ahorrar por una casa, <laughs> se compra unos campeones carísimos, ¿a vos te molesta eso? <laughs> un, es una manera de expresar tu libertad. Sí, Acá o su vida, ocho. de uno, pareja, <laughs> o su uno vida. Cada Exacto, cada uno tiene las ganas de hacer lo que quiere. Bueno, con, con la libertad sexual es tremendo. Hay gente que dice, ay, mirá, esta gente dándose la mano en la calle. ¿Qué te molesta? O sea, ¿y molesta eso la libertad del otro como para expresarse? Pero no son enemigos personales, me parece que son como cuestiones que tienen que ver con cómo uno se expresa. En tu carrera vos te liberaste un poco de esto que veníamos hablando en Crónica de una Fuga, en esta sí. película de que fuiste por otro lado, una historia argentina que también nos es muy familiar a los uruguayos, sí. de una fuga de una casa de tortura sí. en Argentina. ¿Qué recordás de eso? Yo adoro esa película, yo creo que es la película mejor filmada que tengo, pero bueno, tenía una producción grande atrás, estaba Oscar Kramer. Que desgraciadamente falleció, uno de los mejores productores que yo conocí en Argentina, si no el mejor. Y, y la verdad que la historia estaba buenísima. La, la historia, digo, era como de esas películas que yo vi de chico, ¿no? Filmar una fuga es genial, es como filmar un robo a un banco. Es claro, como también este, ha dicho que querías hacer una aventura, y bueno, filmaste una aventura, pero una aventura con un contenido bastante duro. ¿Cómo fue Super. dirigir eso a los militares, por ejemplo? Ah, era difícil, porque son los malos, ¿no? También es una peli de género. Hay algo ahí, de, no de western, pero sí de películas de aventura, de películas de terror, de alguien que tiene que irse de una casa terrorífica. Hay un montón, de, bueno, el cine de terror, el 50% son películas donde habita el mal. Uh -huh. eh, son casas, perdón, donde habita el mal, ¿no? Y este era el caso, era una, una casa terrorífica donde torturaban asesinaban gente. Eh, a mí lo que me gustaba era contar una historia más allá de, de lo político, algo más antropológico, la necesidad del ser humano por, por escaparse, por estar libre, por no pasarla mal, por no sufrir. A nadie le gusta eso. Y si bien es una fuga un tanto triste, porque muchos de ellos volvieron a caer presos después, o sea, no es una, no es un golpe, un cachetazo al régimen, sino que es un triunfo más bien individual y personal. A mí me, yo la pasé re bien con esa peli, la pasé súper bien. Y aparte me, me corrí un poco de todo, fue un trabajo por encargo. Yo estaba haciendo Tumberos y Oscar me había contactado para hacer eso porque le había gustado Tumberos y, y nada, y apareció esa historia, Como él tenía el contacto, había comprado los derechos del libro de Tamburri, Tamburrini, que era el, el protagonista que hace el personaje de, eh, de Diego de la Serna, que lo interpreta y nada, yo estoy re contento con esa peli, es una de las películas que más quiero. así en, en, lo que bueno estuvo en el festival de Cannes en la competencia oficial tuvo uh -huh. un recorrido súper bueno ahora no sé en qué plataforma está o si es que está en alguna plataforma. Yo no la logré encontrar en ninguna no, de la plataforma. Lo no. mismo que el otro hermano, que también teníamos una, unas está imágenes Netflix, de un making of. Está bueno referenciar a dónde podemos ir a buscar <laughs> Netflix, otras de tus está. películas. Crónica de una Fuga ahora se puede conectar con Argentina 1985, que está super. generando sí. tanto. Sí. De hecho, tanto Crónica revuelto. de una Fuga en otros países se llamó Buenos Aires 1977. Así Mirá. que era muy gracioso el nombre de Argentina 1985. Bien. Sí, súper conectadas. Están, ¿no? O sea, abordan dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo te está yendo para terminar? No tenemos mucho más tiempo con el estreno de Togo en, en Uruguay contento. y en Argentina. No lo sé todavía, recién arrancó, o sea, fue ayer el estreno, sí. fue ayer, ayer martes, ayer martes no, miércoles 5. Eh, no sé, yo espero lo mejor para la peli, teniendo en cuenta que es una peli independiente, de bajo presupuesto, humilde, sencilla, modesta, pero bueno, también con. Uno tiene que medir el éxito en función de la apuesta también, ¿no? Justamente quería cerrar con una frase que te escuché decir que dice: hasta que no cambien los parámetros del éxito, todos vamos a ser unos fracasados. <laughs> Necesito que expliques un poco más esa frase y nos vamos. Mira, yo tengo un amigo, todo tiene que ver con Freddy, que es el protagonista de Bolivia, que él había venido de Bolivia uh -huh. a la Argentina sin nada, sin nada, sin nada, y después tuvo un trabajo, le fue bien, eh, estudió, terminó siendo instrumentista quirúrgico de operaciones cardiológicas tuvo una familia, sus hijos estudiaron, fueron a la universidad y él decía que se sentía el tipo más exitoso del mundo. <laughs> y y sí. tiene que ver de donde uno sale a donde uno llega, ¿no? Digo, vos podés nacer con todo, capaz que vos nacés con cinco casas, vivís de renta y cuando te morís seguís teniendo la misma vida y el mucho más exitoso es Freddy, que es esa persona que se nace y queda en el mismo lugar, ¿no? Él de repente nació en un lugar muy allá abajo y terminó muy arriba. Para mí el éxito tiene que ver de dónde uno parte a dónde uno llega. Muy bueno, muy bueno. Bueno, les recordamos que estamos hablando de todo, esta película Uruguaya para Netflix que ya se puede ver en la plataforma y conversábamos con Israel Adrián Caetano. Felicitaciones por la película. Muchísimas gracias por haber estado acá Muchas en Correcámara. Gracias. En este Correcámara un poco particular sí. nos quedamos hasta el final conversando con este director. Un placer haber conversado. Con Muchas gracias. Sí, por la invitación. Nos vamos eh, al final. Nos encontramos con ustedes el próximo sábado. Chao.